Un proceso que no podemos negar, pero en medio pasan más cosas, nombran una serie de fechas, y esos conscientes desde que el primer día sabían qué documentación tenían que presentar, que se intentó que el impuesto de actividades económicas no lo presentaran, que la ley no permite eso, que sabemos que en algunos municipios han hecho la vista gorda a eso, pero en este municipio no, porque la ley es la que es. Que la única entidad de toda España, y lo digo así, que está exenta de presentar eso es la Cruz Roja Española. No sé por qué motivo, pero la norma, decreto o ley que lo regula dice Cruz Roja Española exenta de presentarlo, exenta de pagarlo. Asociaciones culturales lo tienen que presentar, pero pueden tener la excepción de pago, que se otorga la excepción de pago, no se les obliga a pagarlo, se les pide a modo censal. Se dialogó con Intervención, pues prácticamente entre la primavera y el verano, y Intervención entiende que la ley es la que es es que eso no se puede saltar. La entidad, los soberanistas, entendían que se podía hacer una excepción, se buscó lo imposible para hacerla y se reiteró que no. Y entonces la fecha que se dice, y solo al final, ya lo que dice 5 de noviembre, el alcalde llamó esa fecha cuando dijo, mira, desde Intervención, el pago de esta factura pasa por presentar este documento, así de claro. Por eso entendemos que una vez presentado la factura se paga. En medio hubo conversaciones, los soberanistas no pueden decir que no las hubieran. Otra cosa que fueran resolutivas de ultimátum, eso también es cierto, porque siempre entendíamos que había un margen de negociación. Error que asume el alcalde, pues a lo mejor podíamos haber sido más directivos y haber dicho, vale, pues como esto no va a ser así, vamos a contratar una empresa que monte un velero. Vamos a contratar ya otra cosa, o señores, señoras de la asociación melenista, empiecen a hacer esto a la espera de lo otro. Se propusieron otras alternativas incluso, pero la asociación entendió que no eran de recibo porque no habían cobrado el dinero que se merecían. Y digo esto agradeciendo a la asociación el trabajo que han hecho durante muchos años y que van a seguir haciendo, porque estoy seguro que esto va a seguir haciéndose. El monumental de Villena es fantástico y tiene que seguir realizándose. Ahora hay que encontrar la manera más oportuna de otro tipo de contrato, o simplemente la misma, el contrato a la asociación, una vez que está dando alta en el IAE, o la subvención, como otras veces se hacía con la subvención, que también tuvo otros problemas, y como había mucho retraso en el pago de las subvenciones, en otros momentos también se dijo que no. Varias soluciones se buscaron y ninguna fue buena, y sí que pues a este alcalde le sabe mal que. Porque la decisión de no hacerlo sí que es unilateral, el Ayuntamiento no ha dicho que no se haga, ni mucho menos. Entendiendo los plazos, entendiendo los motivos, pero también, y bueno, por eso asumo la Concejalía de Cultura y tal vez el Rubio Alcalde, podemos no haber estado en la altura entre septiembre y ahora haber dicho, hagámoslo así. Hemos esperado un poco a ver qué proponían los plenistas, y la Asociación ha dicho, si no he cobrado, no lo voy a hacer. Y no metieron unos plazos, desgraciadamente, muy bueno, difíciles de cumplir. Ahora barajamos alguna alternativa parcial pues, para tener un evento navideño digno, ¿no?, para la ciudad de Villena. Y no puedo decir mucho más. O sea, pero, por ejemplo, para la puesta en marcha de esos pequeños escenas, o algún tipo de Elena, si te puedes recibir al director, ¿se cuenta con ellos o directamente la relación ahora mismo no...? Bueno, a ellos se les ha pedido, ellos dicen que ahora no cuentan con ese material, vamos a ver si es del todo es no rotundo o podría encontrarse el material debajo de alguna piedra. Pero en principio hay un problema pues, para tener un motivo de exposición belenística o de exposición navideña o algo complementario, que estoy seguro que será bueno, aunque, como hemos dicho, el nivel del belén monumental es excepcional. Y termino reiterando el agradecimiento a lo que han hecho, pero sí que creo que entre septiembre y aquí, las dos partes, podríamos haberlo hecho de otra manera.